Sono in 240.000 i bambini, i giovani e i meno giovani che fanno musica in Venezuela. Grazie ad un sistema orchestrale inventato esattamente 30 anni fa dal maestro José Antonio Abreu, anche i meno fortunati e i più poveri hanno l'opportunità di combattere la violenza, la criminalità e la droga, di salvarsi la vita attraverso la musica. Alcuni dei personaggi e degli interpreti della nostra storia sono loro. Mi paese tiene una tradizione musicale molto forte. Ah, io sono rimasto impressionato. Además, hay una población infantil juvenil de medianos y bajos recursos muy numerosa. Porque yo no soy un director de 70 años o de 60 años. Para cantar. Ya era la única viola, la mayoría de su cría viola. Y no solamente. A los 14 años me gané una beca. Y es grande, que es otro, que se cuida. Y es un recital que hemos hecho. Entonces hay veces que hacemos recitales, los mismos artistas y parte de los cientos. Se tu pensi che il primo contrabbasso è il primo, ha 18 anni, è il primo contrabbasso dei Berliner Filarmonica, non di una qualsiasi orchestra. Quando tu vedi un Erickson Ruiz, por lo meno, en la Filarmónica de Berlín, un muchacho, o sea que nos podemos voltear, yo me puedo voltear aquí ahorita y veo la casa donde él vivía, en una barriada, o sea, tú dices, mírame esto, o sea, aquí hay un resultado. Erickson Ruiz es un símbolo máximo de el nivel al que el sistema puede llevar a un niño de origen humilde. Niño no tiene la inspiración para tocar y para estudiar. So, conscientemente, la música. Lo más que yo estudiaba en un día era 2 horas. Una iniciación para mí total, porque yo me la pasaba jugando pelota en la cuadra donde yo vivía, por ejemplo, en la calle, con chapitas de refresco, la tapa de refresco, una par de escobas. Entonces, cuando me dijeron, no, que vengas a tocar un instrumento, pues para mí fue como un sueño. Y sencillamente poder hacer ese cambio de vida a través de la transformación de la música que está en pura fue muy significativa y creo que esa es la razón de la transformación social de escuelas como esta que se encuentran en un lugar como este también, que todas las clases sociales, la protegida, la popular, la elitesca cultural también. Aquí, por cierto, fue el primer ensayo con un instrumento. Cuando yo audicioné por primera vez al núcleo, me preguntaron, escoja 3 instrumentos. Yo escogí la viola, la flauta y el violín. Me escogieron para viola y cuando yo estaba sentado aquí exactamente, mirando para acá, así sentadito en mi silla con la viola, y violas, violines, cello, la madera, con trabajo allá. Cuando yo estaba tocando la viola, yo no me identifiqué con el instrumento. Cuando yo escuché el sonido del contrabajo, enseguida yo me deslumbré y este sonido que viene por el suelo me llamó la atención, me enamoré, pues. Fue cuando escogí cambiarme sin autorización de la dirección a contrabajo en mi escribir. Este que está aquí soy yo. Chiquitico de 10 años con un contrabajo piccolo. Esta es una típica foto del año 96 que yo empecé con esto. Estamos entrando ya por la... O sea, me fascina la música porque el rock, pop, jazz, Metallica, hasta la música clásica, la salsa, la música popular de México o la música popular de la India. Toda la música para mí es un mundo infinito en diferentes géneros. Es una forma de admirar la sociedad y el mundo a través de un lente de visión diferente. Veo que ogni giorno está creciendo esta orquesta. Ieri sera respiravano, volavano insieme a me. Era stupendo.